secretos de novelas. Hola, mis soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes. Sí, ya empezamos acá, día lunes. Todavía me duele la garganta. Sí, ayer otra vez me fui a ver a Luis. No me importa nada, caballo regalado. No, se le miran los dientes. Yo decía, te queremos. Sí, me corté el pelo, ¿se dieron cuenta? Ay, sí, por ir a verlo a él. Obvio que se creen para estos patas sucias. Día 27 del mes, están desesperados, gateando por ahí a ver si encuentran algún morlaco. La turca tampoco tiene, viste que le piden moneda de 50 centavos. Y ya llegué acá con secretos de novelas para compartir todos los adelantos, los secretos y todas las novelas de la pantalla de Canal 9 con esta recién estrenada La Mal Querida. Y acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter, @novelasc9, @novelasc9. Y ya vamos a empezar con los adelantos de esta novela que por ahora abre la tarde de Canal 9, porque ya sabemos que Corazón Indomable está llegando a su final. Tenemos a una Carola que está lucubrando un plan contra Maricruz. ¿Con qué necesidad? Esta mujer que la teníamos allá en Isla Dorada y se nos vino en vuelo directo y justo en el mismo cubículo. La va a acusar de algo que Maricruz no hizo. Por el otro lado tenemos a una Natalia que está desesperada porque Aníbal insiste que todo tiene que salir a la luz, pero ellos estuvieron de acuerdo en darle esos cuadros, eran sus amigos, los amigos de Alfonso, para que hiciera esa exhibición. Y este Aníbal está como lo que la otra dice, no, porque está muerto. ¿Qué pasará? ¿Podrá convencerlo para que Aníbal no saque todo esto a la luz? Y tenemos a una Maricruz, nuestra niña salvaje, que confiesa que, bueno, ha hecho todo lo posible para olvidar a él, a Octavio, pero que no lo logró. ¡Pero sigue enamorada! Y seguí disfrutando de Corazón Indomable, que pronto se nos va de esta pantalla. Yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Son secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto. Son secretos de novelas. Ya estamos disfrutando de La Malquerida, esta novela que es la Benjamina de la tarde de Canal 9. Tenemos a una Alejandra que le cuenta a su amiga Casia el por qué no se desprende de ese anillo. De ese anillo que además marcó su vida, marcó su nuevo destino cuando fue llevada por Danilo a ese prostíbulo. Marcó su nueva identidad porque pasó a llamarse como la piedra de ese anillo turquesa. Vamos a ver qué parte le cuenta, qué es todo lo que le cuenta. Ya que les nombré a Danilo, ¡ay! Está enfrentando las duras secuelas que le dejaron, la golpiza que le dieron, y no era para menos. Imagínense, cuando uno está en esos negocios turbios, a él le faltaba ese maletín con droga que se lo llevó Alejandra, que Alejandra se lo llevó en realidad para escapar, pensaba que ahí adentro había dinero. ¿Se acuerdan la sorpresa que tuvo esta niña cuando abrió y en realidad había droga que ella no sabía ni siquiera cómo poder comercializarla para tener plata, para poder... La tiró todo, se deshizo de ella. Digo, lo único que falta es que termine presa. Salvo a Danilo y termino presa. Pero por Dios. Y un duro enfrentamiento. Este enfrentamiento va a durar, me parece a mí, un largo rato en la novela. ¿Quién? Ulises, el novio de Acacia. Y Manuel. Y sí, porque Ulises sabe. Sabe perfectamente que Manuel le quiere tirar el tarascón a nuestra protagonista Acacia. ¿Cómo terminarán estos dos chicos? No te pierdas este capítulo de esta novela recién estrenada acá en la pantalla. Pantalla de Canal 9, La Malquerida. Y seguí calentando el agua, hacete unos ricos matecitos y disfruta de la tarde de Canal 9. Yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro este. Son secretos de novelas. Así, disfrutando de esta novela, ya se vienen los adelantos de esta novela que a vos y a mí nos robó el corazón. Lo que la vida me robó, la carta de la liberación. ¿De qué se trata? Ya te lo voy a contar. Tenemos a Pedro. ¡Pedro! Apareciste ahora en los adelantos. A Pedro, que le cuenta a Sandro que, bueno, que mientras vivió Benjamín Almonte, nadie sabía que tenía hijos, que tenía descendientes, y que ahora, no sé, apareció de repente cuando se murió Alejandro, cobró la herencia, pero a lo mejor es un impostor.
todos se van a confabular, yo estoy segura, para hacerle algo a Alejandro con su herencia, pero bueno, no creo que puedan. Por el otro lado tenemos a Dimitrio, este ex, bueno, para nada, porque ahora entra en la Marina, está derechito y se va a ir caminando cada vez más. Necesita hablar con su cuñado, con Alejandro, veremos cómo se las ingenia para poder hablar con él. Tiene algo importante que decirle, y Alejandro, que tiene en sus manos la prueba de su liberación. Sí, la prueba que dice que él no es culpable. Ay, sí, yo quiero que salga de la cárcel y que sea feliz con Montserrat. ¿Lo logrará? Buah, no te pierdas este capítulo increíble de Lo que la vida me robó. Seguí disfrutando de esta historia atrapante, Lo que la vida me robó, y en un ratito yo llego con los últimos adelantos. Quédate ahí, disfrutando de la pantalla de Canal 9. Ya vuelvo con más secretos, secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro este sueño.